A Juan Carlos Pallarols le sorprende que su oficio de artesano lo haya llevado a la cumbre del reconocimiento internacional. Pero mucho tiene que ver el compromiso de este artista entregado a una tarea a la que considera su vida misma, que jamás le pesó como un trabajo y que considera una bendición. ¿Cuánto tenemos que aprender también de su actitud frente a la vida? Con el tiempo, yo fui modificando mi forma de intervenir en las diferentes piezas. Tal vez con el ímpetu de la juventud y un poco la soberbia también de la juventud, eso que uno se cree que es eterno, que es. Trataba de tener una participación 100% mía en la pieza y a lo mejor después de un tiempo de haberla terminado, de haberla entregado, me sentía como solo, me sentía como que no era lo que yo estaba buscando. Con el tiempo descubrí, y en esto me ayudó mucho de estas obras participativas que yo hago, Bastones de Mando, La Máscara de Vaperón, el darle intervención a otra persona o a otras personas, fundir nuestros espíritus en las ideas. Somos un poco todos después. Entonces yo siento que las obras son mucho más ricas, que puedo expresarme mucho mejor, pero que mi participación es tan importante como la de los demás. Y lo interesante es que los demás entienden eso también. Y bueno, creo que estoy empezando a hacer verdaderas obras importantes, que son las que con el tiempo la gente va a poder decir: esto es una verdadera obra, porque es mucho más que yo, es mucho más que todos. Es la obra de, no sé, del conjunto, de es la obra. Pallarols ha creado una relación con este bello metal. Se ilumina su rostro cuando habla de la plata y lo hace con un gran orgullo. Los metales, cada uno tiene su personalidad, su particularidad. No hay metales duros o blandos, no hay. Hay metales que por ser nobles, por eso llevan ese nombre, y no es porque sean caros. La gente mucha cree que solamente el oro y el platino o la plata son los metales nobles. No, metales nobles son todos los metales puros. Y como cosa pura, cosa indómita, cosa rebelde, el metal, ante el impulso de un golpe, del fuego, responde. Ahí se va creando un diálogo. Si el director de orquesta o el compositor o el que está tratando de ejecutar esa obra da los golpes precisos en el momento preciso, sabe esperar que ante el estímulo va a haber una respuesta del metal, podemos llegar a ser como un concierto de orquesta y algún instrumento solista, que uno lanza un compás y ahí la orquesta responde, y después la orquesta insinúa y responde el instrumento. Esto es igual. Los martillos, los punzones, los buriles, los brillos, los bruñidores, el fuego, el temple que se da a veces por el calor extremo al frío extremo. Entonces, si sabemos combinar todo eso, como el director de orquesta sabe combinar todos los instrumentos, tenemos una sinfonía perfecta. Por su taller museo y encontrando las piezas más exclusivas diseñadas a medida de sus gustos e intereses, pasaron nombres que trascendieron la historia política, social y cultural, nacional e internacional. Lo han visitado personajes de la talla de Jorge Luis Borges o Ernesto Sábato, los reyes de España, la princesa Máxima Sorregueta o la princesa de Qatar, por mencionar solo algunos. De todos,
Juan Carlos guarda alguna anécdota. ¿Cómo me ven en el mundo? Con un bicho raro. Siento que me respetan, me invitan, me contratan. Yo creo que es porque les interesa lo que yo hago, pero no sé si me entienden. Me entienden mucho más acá en la Argentina. Tal vez porque somos un país que no estamos tecnológicamente tan avanzados como otros países, entonces todavía estamos acostumbrados al carpintero, al ebanista, al plomero, a los oficios. En Europa, aunque parezca mentira, los oficios están, ni hablar Japón, por ejemplo, en algunos sectores. Por otros lados, no, son tesoros vivientes los artesanos, pero ya nadie cree que uno pueda dedicar 24 horas por día a perseguir de perfeccionar una técnica, hacerla de forma diferente, mejorarla o buscar de mil maneras diferentes combinar dos letras para que la visión de ese monograma sea más bonita. Eso no se entiende fácilmente. Me respetan, me invitan, pero hace poco, con esto de que los metales están tan valorados hoy, es una buena forma de invertir. Entonces eso ayuda a los artesanos, ayuda a que la gente compre objetos de metales preciosos. Estaba negociando un contrato con una empresa muy importante en París y me hacían explicar, yo le explicaba cómo había hecho cada lapicera, por qué, pero me preguntaban por qué no había dos iguales, por qué ya que esta salió tan linda no hizo tres. Yo, porque mi objetivo no es producir cantidad, mi objetivo es producir calidad. Pero claro, lo miraban, sí, me decían que sí con la cabeza, pero yo pienso que en el fondo no entienden eso de pensar solo en la calidad y no en la cantidad. Para ellos es muy importante la cantidad, porque de alguna manera la cantidad después se transforma en dinero, ¿no? Pero bueno, soy yo así, si les gusta bien y si no tendrán que tratar de entenderme, yo ya no puedo cambiar a esta edad. Su museo guarda celosamente recuerdos de toda su familia, un material de inigualable valor histórico. Bueno, estamos en mi casa. Esto es una mezcla de casa, de museo, de taller. Para mí un lugar mágico. Por aquí ha pasado toda mi vida. Es donde tenemos atesorado recuerdos del abuelo, de papá, míos, de grandes visitas, de grandes emociones. En definitiva, un lugar donde atesoramos todos los recuerdos de la historia familiar. La historia de esta familia en nuestro país se remonta a comienzos del siglo XIX, cuando Rafael Pallarols, el hijo del platero catalán Don Vicente Pallarols, junto con notables maestros plateros, llegaron a la Tierra del Plata. Rafael participó de las invasiones inglesas en el cuerpo de Miñones y regresó a su país en 1812. El hijo de Rafael, Vicente Pallarols II, viaja a Buenos Aires en una época de gran auge de la platería durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Vicente II abandona Buenos Aires para combatir en la Guerra de Crimea. En 1904 muere Vicente Pallarols y José Pallarols, su hijo, agobiado por la muerte del padre y la crisis económica y social que padecía toda España, acepta una invitación para venir a trabajar a Buenos Aires en la preparación de todos los monumentos que se estaban levantando para los festejos del centenario de la Revolución de Mayo de 1810. Entre estos se encontraban el Palacio del Congreso y el Teatro Colón. De los seis hijos de José, el primer varón, Carlos Pallarols Cuny, recibe los secretos del oficio,
y ambos inician al heredero de un taller histórico, Juan Carlos Pallarols. Tal vez, a esta altura del relato, el espectador ya descubrió que está a punto de acceder a un legado maravilloso. Que por primera vez en la historia podrá vibrar la fibra más íntima de un oficio llevado a cabo de la manera más exquisita. Recuerdo con mucha emoción cuando me convocaron para la restauración del Teatro Colón con motivo de las fiestas patrias. A mí me tocó hacer la parte de las luminarias, la parte que muchos años, 100 años atrás, había trabajado mi abuelo. Cuando estaba trepado en la araña principal, que es lo que más me emocionó, porque estaba a 32 metros de altura, veía desde ese lugar, podía ver el escenario, sentía lo que hablaban, porque podía apreciar la grandiosidad de la acústica del Teatro Colón. Y en un momento que estaba haciendo los bruñidos con piedra de ágata, pensaba, con esta misma herramienta, hace 100 años el abuelo estaría trepado en el mismo lugar. Y bueno, fue una emoción muy grande pensar que 100 años después yo estaba realizando en el mismo lugar, con las mismas herramientas, la misma tarea. Mi profesión me permitió viajar por todo el mundo y es hermoso realmente. Los grandes lugares, los grandes museos, la cultura de Oriente, de Occidente, pero yo me quedo en San Telmo. Siento que es mi lugar, es donde realmente soy una persona, gozo de la amistad, del cariño, el afecto de mis amigos, de mis vecinos. Disfruto muchísimo de ir al mercado, de elegir lo que voy a comer. Y sobre todo compartir el saludo cotidiano y la compañía de toda la gente que amo y sé que me ama. Yo no sé si decir que San Telmo me eligió a mí o yo elegí San Telmo. De cualquier manera, yo creo mucho en la magia. Yo creo que nada es por casualidad. Me gusta San Telmo. Y yo un día sin querer, por una invitación del arquitecto Peña, por una feria que iba a durar 4 semanas, me encontré enfrente de mi casa, aquí debajo del balcón, trabajando, vendiendo objetos antiguos y mostrando mi platería. Y al mirar para arriba este edificio que estamos acá, dice, eso tiene que ser mi casa. Eso lo tengo que comprar. Bueno, y empezó, es una idea que empezó a andar por mi cabeza y hasta que me decidí, subí a hablar con un señor italiano al que le manifesté mi deseo de comprar el lugar. Y el hombre me dice, no, mire, yo esto lo compré, aquí me voy a morir, esta es mi casa, vivo con mi hermana, con mis sobrinos. Y bueno, me fui un poco triste porque se me hacía difícil la posibilidad de adquirir este lugar que me atraía tremendamente, pero siempre con esperanza que puede ocurrir algún milagro. Y el milagro se produjo a los pocos meses. Este hombre me empieza a buscar él a mí y me dice, mire, tuve una gran decepción con mis sobrinos, con mi hermana, ellos se fueron, yo me quedé solo, necesito vender. Y así pude comprar en 1974, 1973, esto que hoy es mi casa, es el Museo Pallarols y el lugar donde trabajo. Me invita al poquito tiempo el presidente de Cataluña, Jordi Pujol, que estaba de visita en la Argentina, se cumplían 100 años del Casal de Cataluña, a visitar Cataluña. Entonces yo hasta ese momento no había ido. Sin duda, después de los actos conmemorativos de todo esa, los compromisos oficiales que yo tenía, ya digo, bueno, ahora salgo a caminar paso a paso, me voy a la casa de papá, a la casa del abuelo, todo. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Y eso que yo digo, que nada es por casualidad. ¿Y por qué me atraía tanto esta casa?
Mi papá nació en la calle Alta de San Pedro, número 12, frente a la plaza y antigua calle de las Carretas. Eso es un barrio antiguo de Barcelona. Y entonces ahí me doy cuenta que yo había comprado esta casa, que es la esquina alta de San Pedro, y está frente a la plaza, antigua plaza de las Carretas. Porque por la calle Humberto Primo subían las carretas del río y descargaban acá, y acá se hacía la distribución de las cargas. Y acá a media cuadra tenemos la iglesia de San Pedro Telmo, y esta es la esquina más alta. De acá hay bajante hacia todos lados, hacia el río. Por eso estoy en la misma dirección que estaba mi papá y mi abuelo hace más de 100 años en Barcelona. Calle Alta de San Pedro, frente a la Plaza de las Carretas. En la vida hay que ser apasionado. Si querés lograr los mejores resultados, si querés llegar a la perfección, llegar a que te entiendan, ser testimonio de un lugar, de un momento, hay que poner corazón, hay que poner pasión. Es la única manera de disfrutar plenamente de lo que uno hace y de hacerlo bien. Y el resultado inevitablemente es que la gente entienda e interprete lo que querés expresar.